en la comunidad del Charco, municipio de Ayutla de los Libres, se inauguraron las pavimentaciones de las avenidas principales de la localidad. Esto a través de la organización de la sociedad civil, Corporación Mexicana de Industriales y Productores Agrícolas, en coordinación con la autoridad municipal. Sonia Rendón Popoca, representante de la asociación civil COMPA, comentó al respecto. Muy contenta porque esta obra realmente fue aplicada a una colonia, a una comunidad que realmente lo necesita. Con esta obra se viene a dar acceso a la escuela primaria, a la iglesia y a la comisaría. Y eso pone de manifiesto el interés del gobierno federal. Por tanto, Hortensia Aldago Quintana, alcaldesa de Ayutla de los Libres, mencionó que su administración será de mucha gestión ante la federación para que las comunidades tengan un mejor progreso, como es el caso de la localidad El Charco, asentada en la zona mixteca, montaña de Ayutla. Ayutla es un municipio que tiene muchas comunidades. Yo les pido a la secretaria Rosario Robles de Sedatu que nos siga apoyando, que nos siga ayudando. Ella como mujer, como madre de familia, al igual que yo, sabe que se lucha y sabe de toda la gestión que llevamos. Y pues muy agradecida porque hoy ve las caras de las personas con alegría, con gusto, pero sobre todo que ha llegado un gran beneficio para su comunidad. Francisco Felipe García, comisario municipal de El Charco, habló en su lengua original mixteco que por fin ve una obra digna para los habitantes y esperan que sigan ayudando a la comunidad. Que le agradezca, que pues sabemos que aquí viene gente que viene parte del gobierno federal, ¿va? Y le agradezco a todos ellos que vienen aquí por la obra que ya está construida aquí, ya está bien terminada. Y así vamos, esperemos que no, que nos van a seguir apoyando. Ajá, y aquí la gente pues ya queda a mano de la comunidad, ¿no?, para que lo cuide, ¿va? Posteriormente, la primera edil ayutlense, Hortensia Aldago Quintana, junto a su cabildo y representantes de la Corporación Mexicana de Industriales y Productores Agrícolas, COMPA, inauguraron las pavimentaciones de las calles principales de la colonia Esperanza, en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres. Víctor Manzanares, Romualdo, Radio y Televisión de Guerrero.